teníamos su convento benedictino. Ustedes saben que el principio de los benedictinos era ora et labora, ora, reza y trabaja. Pues ese era el principio de estas religiosas que se dedicaban a rezar, pero también a cosechar. Se cosechaba en las islas para mantener naturalmente los habitantes, los religiosos de las islas, y no solo, sino que también se daba oportunidad a los que viajaban entre Europa y Oriente de poder permanecer en estas islas por el tiempo necesario antes de las partidas de las naves. Entonces aquí, en estas islas, se encontraban alojamiento. Esto hasta fines del siglo XVIII, mientras dura pues la vida de la República Veneciana. Todo cambia a fines del siglo XVIII. Las islas se transforman en hospitales. La isla de izquierda se convierte en manicomio, únicamente para hombres. Pero la derecha, otra isla, esa con el edificio grande rosado, exactamente, esa se convierte en manicomio para mujeres. Pues manicomio, sabrán de dónde deriva esta palabra. Manicomio viene de maníaco, porque bastaba ser un poco más exótico de lo debido para ser metido en uno de estos hospitales. Luego fueron llamados hospitales psiquiátricos, y toda esta historia termina en 1978, cuando por una ley en Italia, las normas donde hay repartos, que naturalmente ofrecen estas soluciones en caso de necesidad. ¿Qué es lo que pasa con las islas? Pues, después de varios objetos de discusiones entre los ciudadanos y el gobierno de la ciudad, se decide que algunas islas tienen que ser vestidas para poder ser mantenidas, sino abandonadas, y naturalmente hubiese tenido al degrado. Entonces, ampliamente a la derecha, fue vendida hace unos 13 años atrás, y hoy en día es un hotel 5 estrellas. Así que se lo ha convertido, se lo ha restaurado, se mantiene muy bien. La que acabamos de pasar es de esa que ha quedado la ciudad. Y ha quedado para nuestra universidad, que es una universidad importante en toda Italia sobre el tema de economía y comercio. Así pues, este año estamos festejando los 150 años de apertura de esta universidad. Y aquí, estudiantes de todo el mundo que vienen pues a seguir cursos especiales, máster especiales del tema de economía y comercio, pues pueden alojar en esta isla, y no solo, digamos, extranjeros, sino también a los ciudadanos venecianos en caso de necesidad, siguen cursos aquí. Mientras, aquí a la izquierda, otra pequeña isla. Esta isla, el ver el barquito, este velero con escrito Armenia, pues esta isla no es Italia. Esta isla es Armenia. Y esto es porque en los siglos pasados esta isla pues funcionó como una isla donde se hospitalizaban aquellas personas que, entrando con las naves desde el mar, con alguna sospecha de alguna enfermedad infecciosa, se las ponían en cuarentena aquí bajo observación para evitar los contagios en la ciudad de Venecia. No se les permitía la entrada, sino cuando estaban seguros que no estaban contagiosos de alguna enfermedad. Pues la isla viene abandonada y en 1717 viene regalada a un grupo de monjes armenios que escapaban de los turcos. Y todavía hoy en día los armenios viven aquí en esta isla. Hay pocos monjes, son 8 o 9 monjes que viven aquí. Por una época tenían una imprenta muy importante donde imprimían libros a nivel internacional, y aquí hay una biblioteca donde se encuentran libros de la cultura armenia que van del siglo VII al siglo XVIII. Y es la colección de libros de cultura armenia más importante en el mundo occidental. Hay también un pequeño museo con una momia que festeja sus 6.000 años. Y también se dice que se encuentra aquí una colección de libros de magia negra, los cuales libros han sido encuadernados, se cuenta, porque nadie los ha visto, para decir la verdad, con piel humana. Así pues, una cosa bastante original. A la derecha todavía otra isla que
viene llamada Lazzaretto Vecchio, Lazzaretto Viejo, pues también esta isla era donde se ponían personas con sospechas de enfermedades infecciosas en cuarentena, y esta isla está completamente abandonada hoy en día. Al momento, por lo menos, no se sabe qué hacer con ella. Pues ahora, chiquitita, estamos girando y vamos a costear la isla del Nido de Venecia. Podrán observar pues las distintas arquitecturas que se presentan aquí mientras vamos recorriendo, mientras que vamos costeando, y pueden observar que la arquitectura nos va a llevar a unas épocas que varían entre inicios del 1900 y los años 50 y 60 de 1900. Estamos pasando aquí adelante de un pequeño hermoso jardín muy bien cuidado. De vez en cuando aparece por una de estas ventanitas algunas monjas, porque como podrán observar hay una pequeña iglesia, y esta iglesia es llamada la iglesia de las monjas blancas, porque visten de blanco. Pues estas son monjas de clausura. ¿Ustedes saben lo que son monjas de clausura? Monjas que cuando han elegido entrar en el convento para siempre, después pues quedan aquí adentro y han elegido este tipo de vida. De vez en cuando, digamos, aparece una novedad, porque hoy en día siempre menos, pero es, digamos, lo que han elegido para vivir en un ángulo seguramente aquí muy bonito de la isla. Pues todos tienen copa llena. ¿Tenemos copa? ¿Está vacía? ¿No? ¿Qué está pasando, Alejandro, de vuelta para rellenarla? Queríamos hacer un brindis con ustedes, ¿eh? Pues un brindis, un chinchín, un salud a todos. Ahí tienen, ahí van a pasar más. Salud a todos. ¿A quién festejamos? ¿A Colombia? ¿Colombia? ¿Tenemos algún? ¿Colombia que va a ganar? ¿Pero aquí todo Colombia? Todo Colombia. ¿No? ¿Qué tenemos? ¿Chile? Sí. ¿Argentina? ¿México? ¿Argentina? Bien. ¿Argentina, México? ¿Cuál? Acá, yo bendito. ¿Perú? Bueno, salud a todos. Centro de Sudamérica. Ah, Latinoamérica. Y España, naturalmente. Y a Venecia, porque aquí estamos. Con una hermosa vista aquí a la izquierda. Sobre salud, México. Pueden observar también las montañas, los Alpes desde aquí. Las vemos pocas veces al año, porque las montañas normalmente están cubiertas por un poco la humedad, la neblina normal de los, digamos, del clima de nuestra ciudad y de nuestra laguna. Pero ahí van apareciendo pues las torres campanarias y los edificios más bonitos. A la derecha, una escuela. Los chicos aquí, miren, son chiquititos porque van al jardín de infantes ellos todavía. Hola. Aquí hay escuela desde los 3 años hasta los 14. Solo que de 3 a 6 todavía van a la escuela, y por el resto, la primaria y los otros 3 años llamados escuela media, pues están cerradas porque están de vacaciones. Ya han acabado las escuelas y hasta pues mediados de septiembre andan de vacaciones los chicos aquí en Italia. Bueno, pues vamos recorriendo y siguen observando la arquitectura de esta isla. Es una isla que tiene unos 20.000 habitantes hoy en día, pero tenemos que recordar que por siglos esta isla no fue habitada, sino un pequeño centro que encontramos casi al final de la isla, o sea, detrás nuestro. Este pequeño pueblito que todavía existe se llama Malamocco, antiguamente Metamauco, y que era el puerto natural para los habitantes del Imperio Romano todavía, pues que descendían desde la tierra firme a través de los ríos de la ciudad de Padua, que después de Roma era la más importante del Imperio Romano, y descendían de los ríos, entraban en la laguna, y para salir al mar encontraban este pequeño pueblo puerto de los romanos. Pues por siglo la isla, larga 12 kilómetros, ancha, en la parte más ancha 1 kilómetro, la más estrecha 200 metros, no era habitada sino por los soldados que aquí obligatoriamente venían a ejercer el deporte militar. Tiro al arco y todo lo que era
en relación en los siglos pasados. Así pues, no era efectivamente habitada, sino al inicio del 900, cuando dos ricos venecianos proponen de iniciar construcciones, edificios, hoteles en esta isla y crear un resort internacional muy elegante. Y esto es lo que se convierte entre 1910 y 1930. No lo podemos ver, pero aquí esta es la calle principal que va perpendicular a nuestra laguna. Son 500 metros, se llama Gran Viale, Shopping Center. Se llega de la otra parte donde tenemos la playa. Y ahí, pues, sobre la playa encontramos hoteles que eran muy famosos al inicio del 900. En esta isla festejamos el Festival del Cine más antiguo del mundo, que se desarrolla a fines de agosto e inicios de septiembre. Está el Palacio del Cine, que queda siempre mirando hacia el mar, y desde aquí no lo podemos observar, pero podemos idealmente pensar que aquí en esta isla, pues, cuando es fines de agosto, inicia el subullo, porque pues viene gente a nivel internacional para participar al festival, que es muy famoso. Pueden observar ese mausoleo con la cúpula verde, pues eso es el recuerdo de los caídos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, y pueden observar que corren autos y autobuses. En esta isla, pues, se puede, estos 12 kilómetros, se puede recorrer en auto y en autobuses. Para así decir, cuidado cuando uno cruza las calles aquí en esta isla, porque naturalmente los venecianos que viven no están acostumbrados a los autos, no le prestan atención. Así pues, los que manejan tienen que tener doble cuidado, porque saben que los venecianos que viven aquí andan muy distraídos, ¿eh? Estamos acostumbrados, viviendo en Venecia, de tener que cruzar calles con autos. En Venecia todo esto no sucede. Pues aquí pueden observar todavía las arquitecturas distintas que van, como hemos dicho, de 1910 a 1930, pero también arquitecturas modernas que se han desarrollado entre los años 50 y 60. La estilo, digamos, de inicio de